Hola a todos, el día de hoy regresamos al capítulo número 114 de Dencero, en el cual vamos a tener el escape del equipo de Shiki una vez que son atacados por el robot gigante. Y sin embargo, todos tienen un momento para brillar y logran escapar sin lastimar a los robots. Los desactivan, pero no los destruyen. Mientras tanto, hacemos una transición hasta donde está Dencero, en el cual, después de un examen médico escrutinario a Clean, Hermana no tiene idea de cómo auxiliarla. Llega al punto de querer preguntarle tanto a Clean como a Jean qué pasó. Pero cuando tuvo esta plática con Jean, él se puso violento. Literalmente la levanta de la ropa y le dice: nunca nos preguntes sobre nuestro pasado. Y Hermana no es una persona que se tome muy a pecho esto, pero le dice: en serio, es la forma de tratar a tu doctor. Yo sentí que ahí le iba a devolver un golpe y lo iba a desactivar prácticamente, pero se calmó. Jean en este momento le dice: disculpa, nada más te pido que nunca le preguntes sobre eso. Porque vamos a ver de que Clean quiere quedarse en la nave. Dice: me gusta la gente de aquí, me agrada estar aquí. Lástima, mi hermano no quiere quedarse. Y Hermana le dice: es que te puedes quedar, es tu decisión, no de él. Pero vamos a ver de que el broche que trae de emociones es puesto a propósito. No es que se lo haya puesto Drake en Joe como muchos habíamos pensado, sino más bien eso evita que tenga una ruptura mental por completo, justo como pasó cuando estaba peleando con Homura y sabía que Drake en Joe la iba a matar. En ese momento nos damos cuenta de a qué nivel llega la supresión de ese broche. No aguantó la ruptura mental y, como menciona Jim, llega el punto en el cual si ella muestra una emoción, el broche no va a poder sostenerlo. Sí tiene emociones, simplemente no las puede expresar porque posiblemente no sabe expresarlas bien. Hay un hecho traumático muy atrás que me imagino que va a tener su propio arco y hasta más adelante lo vamos a conocer. Y sin embargo, en ese momento suenan las sirenas. 116 drones como mínimo vienen a atacar al Eden Zero, pero todos los que manejan las armas no están. Claro, están las Star Shines, pero en este caso los Element Four van a pelear en su lugar. En este caso le dicen alguna: yo puedo auxiliar. Salió de él. Luego vamos a ver que Jean dice: yo voy a pelear porque no es en mi interés que esta nave caiga aún. Y Clean es súper kawaii diciendo: yo puedo pelear. Y van a estar auxiliando la destrucción de estos drones para salvar el Eden Zero. Así que técnicamente el Element 4 de Draken Joe es ahora el Element 4 del rey de Magimek, que es Shiki. Ahora, regresamos a Floresta. Y una vez que están ya casi llegando a lo que es el Aqua Wing, se topan con un robot super kawaii, muy bonito, una especie de pingüino pajarito, y les pide auxilio. Dice: yo vi lo que hicieron, por favor auxílienos, están matando robots. Ellos dicen: no lo hicimos, no ustedes, humanos que vinieron de otro planeta, que pertenecen al ejército de Poseidón Nero. Están matando indiscriminadamente, pero muchos de ellos ni siquiera lo quieren hacer, están siendo obligados a hacerlo. Aún quedamos algunos que no fuimos afectados. ¡No quiero morir! Oh, esas palabras me mataron, esas palabras. Cuando el robotcito se veía que tenía miedo en realidad, que se tuvo que juntar valor para ir a pedirle a los humanos que los auxiliaran, a pesar de todo lo que vieron que estaba pasando, lo hizo. Shiki baja, lo consuela, le dice: tranquilo, sí te vamos a auxiliar, todo va a estar bien. Y un disparo de Mora la atraviesa. No sé si está vivo, puede que no, lo más seguro es de que no esté vivo. Hay muchos que piensan que tal vez Wise puede salvarlo, porque obviamente pues, puede actualizar todo. Pero si destruyeron su núcleo, lo dudo bastante. Ahora, después de esto, todos van a pensar: Mora es malo. ¡Ay! Yo quisiera decir lo mismo, pero no.
vamos a verlo de esta manera, porque el capítulo acaba cuando Morales dice: llegué a tiempo, un robot menos. Aquí es cuando ustedes dicen gracias. No me digan que ustedes no pueden decir gracias. Y como Shiki se lanza contra él, Mora lanza su íter, que es pegamento, y los pega contra los árboles y les dice: vamos, díganlo, gracias. Y ahí acaba el capítulo. Ahora, tenemos que pensar lo siguiente. Mora está haciendo su trabajo. Él está eliminando a los robots que están haciendo este desorden en Floresta por órdenes de Poseidón Nero. No es como si él de repente quiso ir y eliminar a los robots. Que a lo mejor sí pudo haber querido en algún momento, pero no es el punto. Él es un soldado. Y vamos a estar viendo de que lo salvó en su propia visión. Él vio a un robot, vio humanos. Tengo que eliminar al robot para que los humanos estén a salvo. Así que desde ese punto de vista, él no hizo algo malo. Ahora, no hay ningún momento en el cual haya un poco de sentido común de que ese robotcito que guay no les iba a hacer nada a 5 humanos y 2 robots. Yo lo que puedo creer aquí, y me encanta porque yo leí esta teoría en uno de los comentarios, y tiene muchísimo sentido. En la película de Yo Robot, existen los robots que se han actualizado, que son los más modernos, son los que fueron afectados por el virus. Ahora, los robots que ya no eran actuales, o que en este caso son modelos antiguos que ya fueron desechados, no fueron afectados por el virus o por la nueva orden de esclavizar a los humanos. Por eso es de que posiblemente exista este pequeño grupo de robots que hayan salvado humanos y que se estén resguardando todos en una sección del planeta. Y este robot valiente, super kawaii, fue el enviado a conseguir ayuda. Oh, va a estar tremendo porque Shiki, la cara de Shiki cuando matan a este robotcito, ya desde ahí ya sabes que todo está mal. Y obviamente aquí se viene lo que es un meme, que sería: entonces has elegido la muerte. Pero este meme se puede aplicar 2 veces, porque uno, es lo que hizo Mora, que como les digo, no es que haya hecho mal. Y el otro va a ser en este caso cuando Jin levanta a Hermana para exigirle. Ahí prácticamente los dos tenían su sentencia de muerte. Yo espero que Mashima no sea tan malo y que tan siquiera deje vivir al robotcito. Por favor. Ya entiendo que si a lo mejor cuando llegaran a la aldea de humanos o de los robots que aún no se encuentran lastimados o con el virus, que los encontraran muertos, tal vez. Pero denle la oportunidad, ya hizo muchísimo. Sí me dolió su muerte, sí me dolió muchísimo su muerte. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, regálate un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias, ya hasta luego.